Hola a todos y bienvenidos a Humo Manualidades. Hoy vamos a hacer un marco de fotos muy original con la técnica del origami. Primero de todo, empezaremos por uno de los marcos. Para eso utilizaremos 4 papeles de origami. Podéis utilizar distintos estampados que combinen entre sí y así el conjunto será perfecto. Doblaremos en diagonal el primero de los papeles. Lo desdoblaremos y le daremos la vuelta y con esa misma marca que nos aparecerá, doblaremos otra vez en diagonal como si hiciéramos una cometa, aunque esto solo lo haremos con una de las puntas. A continuación doblaremos la punta superior hacia abajo. La desdoblaremos y le daremos la vuelta. Haremos lo mismo por el otro lado. Y a continuación giraremos el papel. Cogeremos una de las esquinas y la doblaremos hacia el otro lado hasta conseguir un triángulo. Y meteremos la esquinita sobrante por el otro lado, a modo de bolsillo. Con esto ya tendremos uno de los lados de nuestro marco y vamos a repetir el mismo procedimiento hasta 4 veces. Podemos ir combinando distintos papeles para que nos quede un resultado mucho más dinámico y divertido. Una vez tengamos listas las 4 partes de nuestro marco, solo tendremos que encajarlo y pegarlo con un poco de pegamento. Iremos poniendo cada una de las puntas en los bolsillitos que tendrán en las esquinas y añadir un poquito de pegamento en barra para que no se nos mueva. Estos serían todos los pasos que tenemos que hacer para conseguir un marco base, pero si queremos hacer una composición algo más trabajada, atentos porque nosotros vamos a hacer una composición de marco para poner 3 fotografías, así que repetiremos este mismo procedimiento 3 veces y así conseguiremos 3 marcos distintos para poner nuestras mejores fotos. Una vez tengamos listos nuestros 3 marcos, vamos a unirlos con un cordón un poco bonito. Yo utilizaré esta cinta que viene perfecta con los colores de mis marcos. Les daremos la vuelta e iremos pegando con un poco de silicona por los lados con mucho cuidado de no tapar los agujeros donde encajaremos luego nuestras fotografías. Dejaremos una arandela en la parte superior para poder colgar luego nuestro marco y ya veis que es súper sencillo y que el resultado es muy guay. Ahora solo falta buscar las mejores fotos y adornar con nuestros marcos algún rincón de vuestra casa. Y si queremos podemos añadirle un toque un poco más especial, perfecto para estas fechas de San Valentín, con una cartulina recortar un corazón y poner las iniciales de las 2 personas que han vivido esos momentos tan mágicos que vamos a enmarcar en nuestro supermarco. Y como veis, esto puede ser una idea genial para regalar a alguien especial o para decorar muy fácilmente alguna pared aburrida. Y hasta aquí la manualidad de hoy, espero que os haya gustado y que la pongáis en práctica, que me contéis en comentarios, que me deis un like, que compartáis si creéis que a alguien le puede interesar y sobre todo suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, porque cada semana tendremos 3 nuevos vídeos que nos estarán esperando. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más. ¡Adiós!